Hola, chavos, como si bienvenidos a otro nuevo y como lo vieron en el título, logo, lugar oculto, spot número 3. Entonces vamos a comenzar, es algo bastante padre y bastante fácil de llegar hasta aquí. Si se preguntan dónde estoy, la ubicación es justo aquí, es donde estoy parado ahorita. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo pueden llegar a ustedes desde aquí, ¿ok? Como lo ven, es una zona bastante buena en la cual tenemos bastante visibilidad y podemos ver bastantes cosas y podemos francotirar, ¿no? Que es lo importante. Miren, aquí puedo tomar el simple francotirador y mato a este, y también puedo matar a esta mujer que está por aquí, que tiene cara de duda y dice qué está pasando aquí, pues también la puedo matar. La verdad es algo bastante bueno. Entonces vamos a proceder a la zona. Miren, aquí como ven simplemente salto, yo creo que me voy a matar de la altura, y ahorita les voy a enseñar cómo podemos entrar en esta zona, que es bastante padre y con la cual podremos hacer bastantes cosas, ¿no? Podremos escapar de la policía, jugar con la policía, hacer bastantes cosas, ¿ok? Y cuando hayamos llegado aquí, vamos a hacer el desastre, ¿ok? Aquí como lo ven, simplemente vamos a tomar cualquier coche simple, puede ser cualquiera, para llegar a esta zona. A ver, vamos a tomar esta pistola, vamos a dispararla a la ventana y vamos a abrir el coche. Ok, entonces una vez que hayamos hecho esto, lo que tendremos que hacer será dirigirnos a la zona, la cual está justo por aquí. A ver, vamos a irnos para acá y ahorita les voy a enseñar cómo podremos llegar a esta zona. Aquí como lo ven, simplemente me meto por acá, y una vez que estén por esta placita, que la verdad está muy chula, nos dirigiremos hacia acá. Y en esta zona, se las marco ahorita, es en la zona donde tendremos que estar, ¿ok? Aquí simplemente llegamos, y una vez que estemos en esta zona, que se las dejo desde lejos para que puedan percibirla así mejor. Y una vez que llegamos a la zona que está justo aquí, lo que tendremos que hacer será subirnos aquí. Tendremos que sacar un arma para tener mayor equilibrio. Una vez que apunten así, pues simplemente nos vamos caminando así, ¿no? Para tener mayor equilibrio. Entonces, una vez que lleguen aquí, lo que tendremos que hacer es saltar aquí, y aquí tendremos que dirigirnos hacia estas escaleras, y con las cuales nos iremos hacia arriba, ok. Aquí como ven, me estoy yendo hacia arriba, y una vez que hayan llegado a este punto, lo que tendrán que hacer será voltear, y pues ya estaremos en esta zona. La verdad que es un muy buen spot, y aparte que tendremos bastantes zonas de visibilidad. Aquí como lo ven, podemos ver hacia el otro lado de los Santos Custom, que es donde salen más o menos los coches modificados, ¿no? Aquí como lo ven, podremos ver bastantes cosas y la verdad que está bastante bien. Entonces, como ven, vemos bastante cosas, y miren este coche qué rápido va. Y pues sí, pueden hacer bastantes cosas desde aquí. Y aparte de eso, no solo tiene esta zona de perspectiva, también podremos dirigirnos hacia acá y tendremos muchísimas zonas, ¿no? La verdad que para ser un lugar oculto, un spot está bastante bien, ya que es un spot bastante amplio en el cual podremos ver bastantes cosas. De hecho, aquí hay unas escaleras por las cuales podremos subir y tendremos una perspectiva aún más amplia y mayor, ¿no? Aquí simplemente nos vamos acá, y como lo ven, ya estamos en el lugar donde estábamos al principio. Entonces, aquí para subirse a esta zona que están viendo justo aquí, lo que tendremos que hacer prácticamente es brincar aquí. Luego nos haremos un poquito de parkour aquí, nos subiremos a esta zona, y como lo ven, ya llegué a la zona de altura máxima, ¿no? Aquí ya podrán ponerse a matar jugadores, gente random como esta gente de pelo rosa que está justo aquí, y podrán hacer muchísimas cosas, ¿ok? Aquí como lo ven, yo simplemente me pongo a matar gente, que la verdad es algo bastante padre desde esta altura, y pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Aquí como lo ven, yo me pongo a matar gente, pueden, no sé, alertar a la policía, matar a otros jugadores, hacer prácticamente lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí como lo ven, ya se acerca un coche de policía, y pues desde aquí también podrán matarlos a ellos o a otros jugadores. Como lo ven aquí, también tenemos la perspectiva de los Santos Custom de la otra salida. Entonces, aquí ya prácticamente tenemos vigilados los Santos Custom por si quieren, no sé, trolear a alguien que está en los Santos Custom, y cuando vaya saliendo le acomodan ahí un balazo en la cabeza, y pues yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Aparte de que con esto pueden mejorar su mira de francotirador, ya que si no son muy buenos con el francotirador, por esto podrán mejorar bastante. Y aquí como lo ven, simplemente me pongo a matar policías, y como ven, ya me están llegando las 3 estrellas. Entonces espero les haya gustado el video. Ya sé que no les había traído spots durante hace un tiempo, pero les había traído otras cosas. Aquí como lo ven, ¿qué pasa ahí? No sé qué pasa, pero este policía le estoy dando en la cabeza y no se muere, ha de ser por el poste que está ahí, pero no importa. Como lo ven, es un spot bastante bueno con el cual podremos matar bastantes policías, personas, lo que quieran ustedes matar. Aquí como ven, ya se juntó bastante policía, pues aquí ya es cosa de que ustedes los estén matando o haciéndole lo que quieran, ¿ok? Aquí como lo ven, yo simplemente mato a policías, pueden hacer prácticamente lo que quieran, ya sea matar policías, jugadores, en serio, pueden hacer lo que quieran. A ver, vamos a matar este helicóptero que viene justo por aquí. Entonces, espero les haya gustado el video de hoy. La verdad es un spot muy bueno. La verdad pueden hacer de las suyas aquí en esta zona. ¿Y qué hice?
Oh, mata a mi compañero, mata a mi compañero. Es lo que me choca luego de tener un compañero cerca que se muere nada más de apuntar. Entonces, por si les gustó el video de hoy, no olviden darle like, favorito, suscribirse al canal si no están suscritos. En la descripción les dejaré mi Twitter les dejaré mi Twitter para que puedan seguirme. Y sin más que decir, me despido. ¡Adiós! ¡Ah! Ahora sí, adiós.